Hemos hablado de muchas naves capitales en los últimos vídeos, pero todas ellas compartían una peculiaridad que no ha pasado desapercibida. Todas forman parte del canon, y no han sido pocas las personas que han echado de menos otras que forman parte de leyendas, que son el antiguo canon. Es por petición popular y por honrar y recordar estas creaciones por lo que os entrego este primer vídeo hablando de naves de leyendas, en este caso siendo naves capitales. Las naves capitales, como ya sabréis a estas alturas, son naves generalmente de más de 100 metros de longitud, con armamento y defensa de categoría militar, y en la mayoría de casos capaces de portar consigo otras naves más pequeñas. El universo expandido de antaño, que ahora se llama Leyendas, es vasto y enorme. Se conforma de historias creadas fuera de las películas desde el primer año de existencia de Star Wars hasta 2015, cuando fue reseteado el canon. Estamos hablando de 35 años de historias narrativas contadas en cómics, novelas, videojuegos, juegos de rol, en las que por supuesto se cuenta infinidad de historias que abarcar en pocos minutos es imposible. La imaginación de los creadores de historias idearon nuevas naves, ya sea para seguir las aventuras de Luke Skywalker, para acompañar las guerras clon, muchísimas para seguir más allá del retorno del Jedi y otra miríada para las flotas del Imperio Sith o de la Antigua República de milenios anteriores, que ya tendrán sus propios vídeos. En este en particular vamos a centrarnos más en las naves de leyendas post-retorno del Jedi. Por supuesto, un montón se van a quedar fuera por los motivos ya explicados, pero no hay que sufrir, que habrá más vídeos. ¡Menos mal! El superdestructor estelar Eclipse. El acorazado clase Eclipse, o también conocido como superdestructor estelar clase Eclipse, es el que se considera el gran pepino imperial. Pues como si fuera un pepino. La obra cumbre de Astilleros Quad, estas naves ganaron prominencia en leyendas siendo considerada la nave Apex. Al igual que la clase Soberano, de la que hablaremos más tarde, fueron considerados la nueva generación de superdestructores estelares, pero hablemos de números que vamos a flipar un rato. Las Eclipses medían 17,5 kilómetros de largo, siendo las naves más tochas construidas en leyendas, ya que pese a que la clase Ejecutor medía 1,5 kilómetros más de longitud, la Eclipse tenía una masa mucho mayor y estaban bien chetadas. Su capacidad de destrucción se manifestaba en 550 cañones láser pesados, 500 turboláseres, 75 cañones de iones y 100 proyectores de rayos de tracción. 4.175 artilleros imperiales manejaban estas armas. Pero el arma más mortífera que cargaban las Eclipses era el superláser axial, el cual disparaba un haz muy poderoso, significativamente menos potente que uno de los utilizados por el superláser de las Estrellas de la Muerte, pero lo suficientemente potente como para destruir otros superdestructores estelares. Además, este superláser podía atravesar cualquier escudo planetario para abrir la corteza de un planeta y abrasar masas continentales enteras. ¡Sí! Era un arma diseñada para batir naves capitales sin problemas y borrar ciudades enteras de los mapas. Además, este bicharraco era una fusión de diversas tecnologías imperiales, como proyectores de pozos de gravedad de los que tenía 10, como los destructores de clase Interdictor y cañones de iones mejorados. Sumada a su potencia de fuego, tenemos un blindaje y escudos reforzados que brindaban tal robustez que las Eclipse podían embestir naves enemigas como si fueran de papel. Pero hablemos de la flota que duerme dentro de una Eclipse. 600 interceptores TIE y 96 bombarderos, pero la cosa no acaba ahí. También entraban 100 AT-ATs, y 5 bases prefabricadas, con capacidad de movilizar 150.000 soldados imperiales y un complemento de droides sombra. Estas tropas se alojaban en la sección frontal inferior de la embarcación, frente a las áreas del hangar. Pero aún quedaba sitio para más. Estas naves estaban tripuladas por más de 700.000 personas. Hubo dos variaciones de la clase Eclipse. La clase 1, con 6 motores en la popa, mientras que la clase 2 poseía 8. Las Eclipses se empezaron a construir a principios de la Guerra Civil Galáctica, siendo en conjunto con la clase Soberano uno de los monstruos creados para elevar la escala del combate espacial y mantener el dominio imperial indefinidamente. La muerte de Palpatine en la batalla de Endor y el vacío de poder que siguió retrasaron significativamente los desarrollos de estas naves y sobre todo de la complicada tecnología de los superláser. Una vez completados los preparativos, una de estas naves se convirtió en la nave insignia del nuevo emperador Palpatine renacido 7 años después de la batalla de Endor. Sí, lo de los clones de Palpatine ya estaban leyendas, por supuesto. Durante este periodo, la Eclipse sirvió como una estación de batalla orbital en Viss, el mundo cuna imperial en el núcleo galáctico. Fue destruida con el emperador renacido durante un ataque imperial en el sistema Dasucha, cuando Luke Skywalker y Leia Organa Solo lograron interrumpir el control del emperador de una de sus titánicas tormentas de la fuerza, una conflagración masiva de energía del lado oscuro que el emperador había convocado para acabar con la flota de la Nueva República y que finalmente terminó por volverse en su contra, reventando la nave y a los que en ella se encontraban. Se reventó todo y todo.
Pero al igual que para Palpatine, la muerte no significaba nada para la Eclipse, ya que tras perder su nave insignia, otra Eclipse 2 retomó el rol de su antecesora. Sobre el planeta Onderon, Lando Calrissian y Wedge Antilles lideraron un pequeño grupo de abordaje contra el poderoso acuerzado, y fue gracias a R2-D2 que la Nueva República se deshizo de este monstruo cuando envió a la Eclipse 2 a toda velocidad a través del hiperespacio en un curso de colisión contra una nueva superarma de Palpatine, reventando a ambas y desviando el último disparo de la superarma al planeta Tabis, destruyendo el planeta y a todos los clones de Palpatine con él, elevando a R2-D2 a la categoría de genocida galáctico. Sí, R2-D2 ya había hecho la maniobra de Holdo. ¡Hay que ver, menudo lío! El superdestructor soberano. Siguiendo la línea de colosos espaciales que el Imperio puso en marcha, el superdestructor estelar clase soberano era un tipo de nave de 15.000 metros de largo que albergaba una tripulación de 600.000 personas con 4.000 artilleros manejando los sistemas defensivos y ofensivos, y requería una tripulación mínima de al menos 86.000. No solo eso, sino que además movilizaban consigo a 130.000 soldados imperiales. Los más de 4.000 artilleros se manejaban las siguientes artillerías: 500 cañones láser pesados y 500 turboláser, 75 cañones de iones y 100 rayos de tracción. A estos impresionantes números hay que sumar su dotación de naves: 35 escuadrones de interceptores TIE, que vienen a ser pues 420 unidades, 60 bombarderos TIE y 75 AT-ATs. Lo que finalmente convertía a los soberanos en los hermanos pequeños de las eclipses era que también contaban con 5 proyectores de pozos de gravedad y un superláser axial, que era el motivo real del tamaño titánico de estas naves, ya que los generadores de estas superarmas requerían un montón de espacio. La Lusankia. Seguimos con los superdestructores estelares imperiales. Esta vez volvemos a la conocida clase Ejecutor. Uno de ellos fue bautizado como Lusankia, la cual también existe en el nuevo canon, pero con su historia aún por contar. Era en leyendas un superdestructor que el emperador mantenía oculto, ojo, bajo la superficie de Coruscant, como nave de evacuación de emergencia para Palpatine, que no podía usar una lanzadera, no, tenía que usar una ciudad ambulante de unos 20 kilómetros. Os animo a ver el vídeo en el que se habla de las especificaciones de los superdestructores de la clase Ejecutor para más detalles. La Lusankia fue construida al tiempo que su gemelo, el Ejecutor de Darth Vader, por astilleros Quad. Mientras estuvo soterrada, parte de Lusankia sirvió como prisión privada administrada por la directora de la inteligencia imperial, Aisen Isard. A esta nave se podía acceder mediante el uso de una intrincada red de túneles privados. Los interrogatorios, experimentos y torturas a los que se sometían a los prisioneros en la Lusankia no los vamos a mencionar. Pero digamos que Isard consiguió de varios prisioneros rebeldes convertirlos en agentes durmientes, que serían devueltos a sus familias, amigos y colegas para ser empleados por Isard para espiar a la rebelión, el sabotaje y el asesinato. Sin embargo, tras la fuga de Corran Horn, quien era piloto de la Nueva República, Isard sospechó que esta no iba a tardar en localizar la Lusankia y tratar de capturarla. Para evitar tan valiosa pieza, mandó liberar la nave del planeta arrasando más de 259 kilómetros cuadrados de la superficie del planeta y cargándose a millones de personas. La nave trasladó a sus prisioneros y recuperó su rol de nave de combate. Tras un fuerte enfrentamiento en Zaiferra, donde la Lusankia fue herida de gravedad por el ataque combinado de varias naves y el uso estratégico de destructores estelares robados por la Nueva República, el capitán de Lusankia, que no pensaba rendirla, fue asesinado por su segundo al mando y el superdestructor se rindió y se entregó al comandante Wedge Antilles. Isard reapareció tratando de recuperar la nave, muriendo en el intento. Tras su muerte, la Lusankia entró al servicio regular de la Nueva República bajo el mando de Antilles, sirviendo en diversas campañas durante casi 20 años hasta la llegada de los Yuuzhan Vong, una especie intergaláctica que puso en jaque a la galaxia en un intento de conquistarla. Ya hablaremos de ellos en otros vídeos. En la batalla de Borleyas sufrió graves daños y la nave fue condenada, desmantelando armamento para su uso en otras naves y rellenada de explosivos para ser lanzada contra un mundo nave Vong, destruyendo a ambas naves. ¡Bam! Pero no todas las naves dignas de mención son imperiales. La Nueva República también tuvo su buen surtido de naves capitales tras la victoria en la batalla de Endor. El destructor estelar de clase Nebulosa. Los Nebulosa fueron las naves de guerra más grandes y poderosas de la Nueva República, creadas para rivalizar contra los destructores de la clase imperial. Pese a diferencias estructurales en su diseño, como la falta de torre de mando, los Nebulosa se pueden confundir fácilmente con los diseños imperiales de Quad. Sin embargo, fueron creadas por la Corporación de Ingeniería de la República. Se les llamaba destructores de bolsillo, ya que con sus 1.000 metros de longitud eran sensiblemente menores en tamaño que sus rivales, pero no por ello no iban preparados. El armamento del destructor de clase Nebulosa constaba de 40 baterías turboláser pesadas, 40 cañones turboláser, 20 cañones de iones, 8 rayos tractores, 8 lanzamisiles de impacto y unos cañones de pulsos que le daban una fuerza de ataque formidable. A este armamento acompañaban unas defensas en casco y escudos muy superiores a sus líneas contemporáneas. La dotación de naves que podían portar era de 60 cazas, normalmente Alaska. Sí, digo Alaska en vez de K-Wing, deal with it.
iban tripuladas por 6.800 personas con un mínimo necesario para manejarlas de 2.265 y solían portar 1.600 soldados. Pero además iban bien follados con un hipermotor de clase 1 y un backup de clase 10. Además, innovaciones tecnológicas las volvían muy maniobrables. Su servicio llegó incluso a la guerra contra los Yuuzhan Vong, contra los que se defendieron de forma destacable. La flota Katana. La flota Katana fue un grupo de combate formado por 200 acorazados pesados de la República Galáctica durante sus últimas décadas de existencia antes del Imperio. Conocida también como la Fuerza Oscura, fue un intento de la República por recuperar la gloria militar de su pasado, una nostalgia que duró poco porque básicamente la flota se perdió en su viaje inaugural, cuando algunos de sus tripulantes enfermaron con un virus colmena que acabó infectando al resto de las tripulaciones, una enfermedad que hacía sucumbir a sus víctimas en una intensa locura antes de morir. Pero veamos primero lo que hacía la Fuerza Oscura algo especial antes de seguir con su historia. Las naves de esta flota estaban formadas por cruceros de la clase acorazado, un tipo de nave muy versátil y resistente del que ya hablamos en otro vídeo. Una de las pocas pegas de los acorazados era la enorme cantidad de personal para tripularlas, que podía llegar a ser de más de 10.000 personas. Esto fue contrarrestado por la Katana mediante el uso de avances de computación de navegación, en particular sus circuitos esclavos, que permitían controlar remotamente las naves. Esto redujo las necesidades de tripulación a 2.200 personas por nave. Su acabado oscuro del casco los diferenciaba del resto de acorazados, ganándole el apodo de Fuerza Oscura. Como decía, la enfermedad que contrajo la tripulación se propagó como la pólvora por los 200 acorazados y los inutilizó prácticamente al unísono. Los tripulantes infectados, en lugar de pedir ayuda, esclavizaron a sus naves juntas haciendo uso de su tecnología. Cuando el mando de la Katana también cayó en la locura, saltó a ciegas al hiperespacio, llevándose a toda la flota con ellos. Fue una catástrofe, siendo una vergüenza para los militares que apostaban por esta tecnología, y la descentralización de las funciones automatizadas de las naves fue condenada. Por supuesto, como todo en la vida, no fueron pocas las personas que trataron de encontrar otro significado a este misterio, con sus propias teorías de la conspiración. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Y por supuesto, fueron muchas las personas que trataron de encontrar la misteriosa flota perdida, hasta que su misterio finalmente la convirtió en una leyenda. Y pasaron las décadas, y la Fuerza Oscura fue finalmente descubierta 3 años después de la batalla de Endor por un par de contrabandistas, Hofner y Talon Card. Como en una buena historia de piratas, cada uno de ellos ocultó la ubicación de la flota hasta que llegase el momento adecuado de utilizarla. Pasaron otros 3 años cuando llega en escena ni más ni menos que el gran almirante Thrawn, quien tenía mucho interés en esa flota en su campaña contra la Nueva República. Esta consiguió ganarse el favor de Talon Card, pero Thrawn dio con Hofner y le sacó la ubicación de la flota. En una contrarreloj que podía decidir el destino de la Nueva República, Thrawn finalmente se hizo con casi todas las naves, menos 22 de ellas que se llevaron sus enemigos. La Nueva República pensaba que, pese a esto, Thrawn carecía de los tripulantes necesarios para utilizar sus nuevos juguetes. Pero lo que no sabían es que el gran almirante ya tenía todo esto pensado. Utilizó sus nuevos clones imperiales que estaba creando en secreto tras hacerse con el control de la tecnología de clonación del monte Tantis que el emperador ocultaba en Wayland, y puso a la flota Katana por fin en acción, permitiéndole atacar más de 20 sistemas estelares a la vez casi de inmediato, poniendo a la Nueva República contra las cuerdas hasta el final de la campaña de Thrawn. Y hasta aquí por hoy. Espero que este paseo por lo que nos dejaron las leyendas del universo expandido te haya gustado. Si es así, dale al like y compártelo con tu gente. Y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Déjame en los comentarios cuál es tu nave favorita y cuál crees que merece salir en otros vídeos. Y como siempre, te recuerdo que tienes el código EXPEDIENTEGONG para tus compras de camisetas en Pamplin, y con el código te llevas en cada pedido unos calcetines gratis. Y no olvides que puedes seguir a Gonky en otras redes. Nos vemos la próxima semana. Adiós.